enviarle abajo. Vamos a enviar el abajo. ¿Estás usando MPlayer para grabar? Que vamos a ir nosotros abajo. Vamos a abrir. Y vamos a el wiki de Lenos Cabal y en cursos y en curso de programación en Dash y terminamos a la semana pasada con ejercicio 10, ¿cierto? Entonces ahora vamos a iniciarnos con ejercicio 11, ese 11. Vamos a ampliarle un poco. So, anteriormente vimos las diferentes versiones. ¿Es pequeña? ¿Debemos poner más grande? Podemos hacerla más grande. ¿Mejor? Ok, qué bueno. Anteriormente vimos cómo manejar decisiones con if. Y después if con un else opcional, y después if con else if, el if opcional, y el if con or sin else. Lo vi cómo hacer un if de manera ternary. Y ahora vamos, también lo vi en while, pienso. Cómo hacer un while anteriormente, con while, do y done a la fin. Ahora vamos a ver otro tipo de if que se llama en case. Y también vamos a ver cómo usar while con ingreso de un archivo para redireccionar standard in. Entonces, todo esto es parte de ejercicio S11. So, y en la línea 1 tenemos las instrucciones a decir al interpretador que vamos a usar bash. Y en línea 3 tenemos un while read if. ¿Recuerdas que read es el comando de bash para obtener ingreso del usuario? Normalmente de standard in. Y él va a asignar su ingreso a el variable que se llama minúscula f en este caso. Pero él no va a obtener su ingreso del usuario. Porque mira aquí a el done al fin de while. Tenemos una redirección. Vamos a redireccionar el standard in por un archivo que se llama saludos. El archivo que se llama saludos tiene 1, 2, 3, 4, 5 líneas adentro de él. Podemos ver aquí en el resultado donde él dice cat saludos. Línea 1 dice hello. Línea 2 dice good day. Línea 3 dice bonjour. Línea 4 dice guten tag. Y línea 5 dice niet. So, es un archivo con 1, 2, 3, 4, 5 líneas, nada más. Y vamos a redireccionarle con esta parte del if al fin, el done, redireccionada del archivo saludos. Entonces, él va a usar este archivo como el teclado por su standard in. No va a usar el teclado en este caso.
y él va a leer los contenidos del archivo saludos, un línea a la vez, y como el teclado al fin de línea, con línea nueva, va a asignarle a la variable aquí F con el reader. Él va a leer este archivo una línea a la vez. Es muy, muy padre este. Puede usarle por muchas cosas. Entonces, después de obtener un valor por variable F, tenemos un do y adentro tenemos aquí un case. Case es donde vamos a evaluar un variable por un valor. Y en este caso vamos a evaluar $F, que es donde tenemos nuestro ingreso del archivo saludos. Y él dice case $F in. Y aquí, si $F es igual a la palabra hello, vamos a ejecutar todos los comandos hasta los dos puntos dos veces. Si es verdad, si él está hello, él va a ejecutar esta, va a terminar el case y va a continuar con el código, que es el while, que va a regresar aquí a ver si es más alejo. Si no está hello, $F, él va a ver si es bonjour, $F. Si él está bonjour, $F, él va a ejecutar todo el código hasta los dos puntos. Y después va a continuar sin leer o ver las otras cosas. Opcionalmente, en un case, podemos decir cualquier otra cosa, asterisco, cualquier otra cosa. Si no es el primer, no es el segundo, no es ni, si él es ninguna de las posibilidades anteriormente, podemos terminar el case con cualquier otra cosa. No sirve a poner cosas después, porque no va a verle. No pienso que va a darte un error, pero al mismo tiempo no va a verle. Asterisco es todo. Entonces, cualquier otra cosa, echo, y todas las cosas adentro, hasta, y después, terminamos el case con Isaac, que es case reversa. Como if, terminamos en if con phi, if reversa, y case también, Isaac. Entonces, en este caso, si $F es hello, él va echo $F. Dos puntos, literalmente, espacio, el lenguaje es inglés. ¿Tiene acento inglés? Sí, en la E. ¿No? Y, pero, y si es bonjour, él va a decir bonjour. El lenguaje es francés y también debe hacer acento. Y si no es bonjour y si no es hello, él va a decir cualquier él está, el lenguaje no está conocido. So es como sirve este código. Esperamos. Case. Y con un while, con redirección de standard in. Entonces vamos a nuestro terminal y vamos en la carpeta de bash class y vamos a ejecutar bash s11.sh y mira, hello, el lenguaje es inglés, good day, el lenguaje no está conocido, bonjour, el lenguaje es francés, guten tag, el lenguaje no está conocido. Niet, el lenguaje no está conocido. Entonces, no sorpresas aquí. So, tenemos el while con redirección y adentro un case, que es otro tipo de if. Otro tipo de if. Y
puede poner más de un comando adentro de la evaluación y los dos puntos. Puede poner muchos comandos si quiere, cualquier. Y una pregunta, Richard, ¿eso no se puede hacer en el if? Poner en una evaluación. Puede ponerle con el if, pero sí tiene muchas cosas. Sí, cada uno es como en el if. En el if, cada uno. Pero si tiene muchos, es más elegante escribirle con está más fácil a leer. Pero sí, es en if. Entonces puede escribirle por en if si quieres, es en if. Otra manera de escribir en if, nada más. Y el asterisco aquí es opcional, no es obligatorio. Buena idea hacerle, si nada más a decir, tengo no idea por qué estamos aquí, debe gritar al desarrollador, algo, pero es opcional. So, ¿preguntas? En nuestro case, nuestro while con redirección. Recuerdas que el while se termina con el done, el case se termina con el isac. Entonces, vamos a ver ejercicio 12. ¿No vamos a ver ejercicio? Sí, ok. So, en ejercicio 12 tenemos otra vez en while, otra vez en case. Ah, entonces, este ejercicio es más para mostrar cómo podemos, una manera que podemos evitar la necesidad a molestar al usuario porque él nos da ingreso en minúsculas y lo quiero en mayúsculas, o le da en mayúsculas y lo quiero en minúsculas, o cualquier. Entonces, esta es más un algoritmo a mostrar una manera a evitar. Y también una manera de usar case en buena manera. Entonces, en este ejercicio, hoy tenemos también la habilidad a quitar el loop. So, tenemos muchas cosas aquí. So, en línea 1 estamos declarando que vamos a usar bash para interpretar lo que sigue. En línea 3 tenemos while 2 puntos. Ahora, los poderes que están decidieron que no es bueno a poner while 1. Y en C tampoco, ellos gritan. ¿Por qué? Yo no sé. A ellos no les gusta más. Entonces ellos dicen, si quieres en while o en for, cualquier que no termina, usa 2 puntos. Yo pienso que 1 es mejor, pero cualquiera grita con 1. Entonces puede usar 2 puntos. So, while 2 puntos. 2 puntos no es 0, no es null. Entonces es verdad. Todo el tiempo es verdad. Eso no va a ser falso. Entonces va a ser necesario usar otro mecanismo a terminar este while. Entonces, otra vez, tenemos un while infinito, hasta el fin de tiempo. So, while, hasta el fin de tiempo, 2 puntos, punto coma, do. El do debe ser en línea diferente, pero no queremos ponerle en línea diferente, entonces lo usa con el punto coma, a decir que esta línea está terminado, el do es como otro comando, otra línea. Echo menos n, entonces vamos a escribir algo al usuario sin una línea nueva a la fin. Habla conmigo, punto, 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 espacio, y él va a esperar. Y punto coma dice fin de este comando. Tenemos otro comando aquí,
read entrada. Entonces vamos a asignar cualquier se escribe el usuario a una variable que se llama entrada. Y aquí vamos a evaluar con case dollar entrada in, y mira, en evaluación de case podemos usar or. El pipe, aquí el signo de pipe es con un or. Entonces decimos case si dollar entrada es hola, todo en minúsculas. O si es hola con mayúscula H. O si es hola con todo mayúsculas. Y puede poner cualquier otra variación que quieres. Si es uno de los tres cosas, si él va a ser verdad y él va a escribir con echo, hola a ti. Pero si no está uno de los tres, y hasta él va a ejecutar los comandos hasta los dos punto coma. Si no está hola o una de las variaciones de hola que declaramos, él va a ver si tal vez es adiós, o adiós, o adiós, en tres variaciones de mayúsculas y minúsculas. Si él está, él va a ejecutar todo que sigue hasta allá, que en este caso dice que te vaya bien. Y después, él usa un comando que se llama break. Break es un comando que se usa para quitar loops. Él no va a quitar un if, él no va a quitar un case, él no va a quitar un ternary, pero puede quitar un while, puede quitar un for, loops, cosas que continúan, un ciclo. Entonces break dice quítale. Entonces, él va a quitar, no el case, él va a quitar el while. Entonces, él va a venir aquí cuando le encuentra un break, porque él va a quitar el while. Y él va a decir, echo, sin parámetro, dice línea nueva. Y después, con punto coma, otro comando, echo, listo. Y fin de programa, porque no es más código. So break, para quitar un loop. Si no está una de las variaciones de adiós, tenemos aquí el asterisco, que no está obligatorio, recuerda, que si es algo otra, si es hola con mayúscula L, mayúscula H y minúscula O, minúscula A, no es uno de los tres, él va a decir, lo siento, no te entiendo. Hola sin A. ¿Ah? Hola sin A. Hola sin A. Oh, ok. Cualquier. Cualquier que no está uno de los tres o uno de los tres posibilidades, cualquier otra cosa, porque no tenemos otra evaluaciones, él va a capturarle con el cualquier otra y va a decir, lo siento, no te entiendo. Entiendo va con R. Es entiendo, no entiendo. No, entiendo. Ok, so la primera letra E. Entiendo. Hola, sí. Hola, ¿ti tiene acento? Ok. Ah, qué bueno. Muchas correcciones. Entonces, tenemos el break. Otra vez tenemos case. Pero tenemos case con ors. Qué bueno. Y podemos evaluar en case cadenas, palabras. Qué bueno. En C, recuerdas, case, switch,
solo enteros, nada más, números. Pero aquí podemos evaluar más. Qué bueno. So, vamos. O sea, se puede evaluar en batch cadenas y números, y en C solamente números. Cadenas, números, palabras, en C solamente enteros. No pienso que puede evaluar en doble, yo no sé. Pero por cierto, entero. En PHP también puede evaluar cadenas y cualquier más poderoso. Entonces, vamos a ver cómo sirve el ejercicio 12. Entonces, vamos a Bash S12. Y él dice, habla conmigo. So, hola. Hola a ti. ¿Cómo estás? ¿Ah? Lo siento, no te entiendo. ¿Está bien? ¿Quién de las dos palabras no te entiendas? ¿Ah? Bye. ¿Qué pasó? Adiós. ¿Qué pasó? Adiós. Adiós. Entonces, lo vi que solamente los tres variaciones de adiós, o uno de los tres. Este no fue uno de los variaciones. Este no fue uno de los variaciones. Este no fue uno de los evaluaciones. Ningún, ni él, ni él. Son no sorpresas. Es un paradigma, un algoritmo para dar una idea cómo podemos evitar la molestia del usuario por mayúsculas y minúsculas y cómo usar el break. La sola manera que podemos quitar este programa es para escribir una de las variaciones de adiós, porque él tiene el comando break y no fue necesario ponerle en la misma línea con un punto coma. Fue posible ponerle en línea nueva porque él va a ejecutar todas las líneas hasta el punto coma dos veces si él está una de las variaciones. So, ¿preguntas? Ok. Vamos a ver. Número 3. Me equivoco. No. Me equivoqué. Ah, eso es divertido. Él es divertido. Y él muy, muy, muy bueno. En Bash tenemos algunos parámetros que podemos evaluar que son especial, que son automáticos en script. Tenemos, como podemos ver en línea 3, me ejecutaste con signo de peso gato. ¿Cuánto? Y signo de peso gato va a regresarte el número de parámetros que enviaste con el script, o si ejecutaste el script S13 con hola y adiós y cualquier diferentes parámetros, él va a decirte en esta línea para dereferenciar $gato cuántos parámetros enviaste con el script. Al script $gato. Entonces puede usarle
Tal vez en un for cualquier por 1, 2, 3, o 1, 2, o 1 hasta dólar gato. Por un rango. Y es buena idea. Antes de continuar con él, ¿recuerdas que en la semana pasada tuvimos en ejercicio 9? Porque le cambiamos para mostrarte algo. Tuvimos en for y en 1, 2, 3, 4, 5, que es un rango. Y nos preguntamos a Sergio, pienso, a la semana pasada. ¿No podemos hacer una declaración a for, a decir un rango? Entonces reescribí el ejercicio 9 para mostrarte cómo podemos poner un rango en un for. So mira esta. For I in llave 1.5 llave do. Es mismo de escribir línea 3, pero estamos escribiéndole usando notación para declarar un rango 1 a 5. Y vamos a ver en ejercicios que siguen cómo hacerle sin incrementar por 1. Pero esta no es usando esta notación. Esta va a ser más tarde. Pero si queremos declarar un rango simple, podemos poner cada uno de los valores en el rango con él. O podemos poner el rango por el inicio del rango, 2 puntos, fin del rango. Y va a verse. Entonces, esta es parte 2. So, para verle, vamos a regresar a ejercicio 9, /S9. Entonces, este fue el rango por los números declarados individualmente, 1, 2, 3, 4, 5. Y este fue el rango por la notación llave 1.5. Mismo resultado. Entonces, tal vez en ejercicio 13, donde vemos que tenemos un dólar gato, podemos usar en un for 1.. dólar gato para evaluar cada uno hasta el final parámetro. Tal vez otra manera, pero tenemos disponible en nuestro script dólar gato en cualquier script para ver, para evaluar, para usar cualquier. ¿Cuántos parámetros nos envió el usuario? Muy bueno. Tenemos los parámetros que podemos referenciar y se llaman los parámetros dólar y número. Con dólar cero, un parámetro especial. Dólar cero todo el tiempo, como en C, es el nombre del script. Dólar cero. Él va a regresarte el nombre del script. Y dólar 1, 2 hasta 9 va a regresarte los parámetros. El primer parámetro, dólar 1 por automático, dólar 2, el segundo, dólar 3, hasta 9. 10 va a darte un pequeño problema.
Yo no sé si en Bash 3 puede evaluar más de 9, pero en Bash 2 no. 9 es el máximo. Pero vamos a ver maneras a evaluar más de 9 parámetros en Bash 2. Y yo no sé cómo dice en Bash 3 si puede evaluar parámetro 11 o 13 o 14, no sé. Tiene la idea que tal vez puede, pero no estoy cierto. Pero podemos, con la manera que me voy a mostrarte. So, los nombres de los parámetros son dólar, número, número 0, especial por el nombre del script. Y en cualquier script de Bash, son disponibles para evaluar o usar. Todos los parámetros por una lista. Si quieres una lista de todos los parámetros, dólar, arroba, va a darte la lista de todos los parámetros, sin formatearle, solamente todos los parámetros. Y dólar asterisco también va a darte todos los parámetros. ¿Recuerdas a leer en algún lugar que fue un pequeño detalle de diferencia de los dos? Pero yo no recuerdo qué fue y no le encontré a usarle. Parece a mí que son exactamente mismo, pero yo recuerdo leer en algún lugar que fue una pequeñita diferencia de los dos. Pero vamos a ver que parece más o menos mismo. Tenemos otro parámetro que se llama dólar dólar. Dólar dólar te da el PID, el process ID. Porque tal vez si encontramos algo en el mitad de este script, queremos no solamente quitar el script, pero matar el proceso totalmente. Y podemos matar el proceso con el comando kill. Sí, tenemos el PID, y el PID está disponible en cualquier script para referenciar dólar dólar. Él va a darte el PID que puede usar para matar el script o cualquier, o ver con PS que él está el script, yo no sé, pero te da el PID. So, todos son disponibles en todos los scripts de Bash. Dólar gato, dólar cero por el nombre del script, dólar número hasta 9, por cierto, para dereferenciar sus parámetros. Entonces, aquí vamos a usarlo un poco. Tenemos una asignación, y recuerdas, asignaciones no permitan espacios dentro de la variable y el valor. No se permite en espacio. So, vamos a asignar 1 a mayúscula X. Y después tenemos while. Y en el while vamos a usar test. A ver si dólar gato. So, dólar gato es el número de parámetros. Es mayor que o igual, mayor que, greater than, cero. Qué interesante. Do echo, aquí, dólar, dólar, x, es, y x va a ser un número, 1, 2, 3. Y recuerdas que es una manera a concatenar una variable, su valor, con otras cosas para poner dólar llave. El llave dice vamos a concatenarle con algo que está anterior o algo que sigue, o los dos. Vamos a concatenarle. Entonces aquí no solamente vamos a dereferenciar dólar X, pero vamos a permitirle a concatenarse
con signo de peso. Y aquí es dólar uno. Entonces vamos a ver cuál es el valor del primer parámetro. Aquí tenemos dos maneras a incrementar una variable. Podemos usar x igual, y es comentada porque no es la manera preferida a mí. X igual y en backtick. ¿Recuerdas? Backtick es para obtener el valor de un comando y pasar el valor, no el comando. El comando es xpr, que es un comando que podemos usar por aritmética de enteros, solo enteros. Entonces xpr dólar x, que aquí es que 1. ¿Qué es dólar x aquí? Oh, ok, dólar x más 1. Sí, dólar x más 1, él inicia con 1. Entonces 1 más 1 es 2. Entonces va a asignar a x 2, porque él está dentro de backticks. Y cuando regresa aquí, por evaluación, vamos a evaluarle y va a ser a dólar x va a ser 2. Pero no vamos a usarle porque es otra manera a incrementar, y pienso que esta es bash 3. Pienso que esta es puro bash 3. Podemos incrementar, y vamos a ver más tarde, hacer otras cosas también. Pero podemos incrementar solamente para escribir eso. Paréntesis, variable, en este caso mayúscula X, más, más, paréntesis. Él va a incrementar dólar X. So, es otra manera. So, cualquier manera, esta manera o esta manera, va a incrementar x. Shift es muy bueno. Shift se usa para mover nuestra lista de argumentos, porque tenemos algunos argumentos, pero solo hasta podemos de referenciarle solo hasta 9. Pero para usar shift, podemos mover todos los argumentos de dólar gato a la izquierda, una posición cada shift. Entonces vamos a perder dólar 1, va a tomar en, yo no sé, diagonal. Y dólar 2 va a ser dólar 1, dólar 3 va a ser dólar 2, dólar 4, y más importante, dólar 10, que no existe en bash 2, ahora es 9, que podemos de referenciar si queremos. Entonces, shift. Done, regresamos. Y aquí x es igual a dólar x 2, ¿verdad? Porque lo incrementamos. So 2 es mayor que 0. Dólar 2, dólar 2, el valor de dólar 2 es mayor que o igual a 0. O dólar, no.
Oh, ok, discúlpame. Cuando usamos shift, dólar gato tiene valor, el número de argumentos, ¿verdad? Cuando usamos shift, él va a decrementarle automáticamente. Entonces, si la primera vez fue 3, después de shift, él está ahora 2, dólar gato. Y vamos a ver si él es mayor que 0. Y si él está mayor que 0, vamos a ingresar otra vez y a decir echo dólar literalmente y dólar x, que va a ser 2, porque lo incrementamos, es, pero vamos actualmente de referenciar $1. Porque le movimos todos los argumentos a la izquierda una posición. $2, si existe, es $1 ahora. Y el original $1 es, yo no sé qué, se fue en el hoyo negro del mundo, yo no sé, tengo no idea, pero se fue. Entonces, aquí vamos a poner dólar, tal vez 2, 3, 4, es, pero cada vez vamos a dereferenciar $1, porque el shift cada vez va a darnos. So, sabemos qué argumento por esta, pero podemos obtener su valor por esta. Divertido. Eventualmente, no vamos a hacer más argumentos, entonces vamos a hacer 0 después de suficientes shifts, porque cada shift va a decrementar dólar gato. Entonces, 0 mayor que 0, no, él va a fallar y va a terminar el programa. So, este programa, él va decirnos el nombre y el número de cada uno de sus argumentos. Entonces, fue 13, ¿verdad? Bash S13. Y va a enviar un argumento 1, un argumento 2, un argumento 3, un argumento 4, un argumento 5. ¿Dónde se fue? No se fue. No se fue. Okay. Un momento. Son misteriosos las maneras de computación a veces. Ok, otra vez. 13, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 y 11. So. Ah, ¿huh? ¿Ah? Tengo no idea. Debemos ver. No sé. Sí, él está escribiendo. Ok, pero él está, la parte importante, él está escribiendo. So, parece que vamos a perder mi cara. Como triste. ¿Cómo podemos sobrevivir sin mi cara? Oh, no, mira. So, tenemos mi cara. Pero, ok, so,
aquí le ejecutamos S13 con 1, 2, 3, 11 parámetros. Entonces, mira, me ejecutaste con dólar gato y de referenciar dólar gato nos da 11. Y mi primer parámetro, me llamó dólar cero. Dólar cero es el nombre del script todo el tiempo, mismo en C. S13SH. Mi primer parámetro es dólar uno. Mi segundo, $2. Y mira, $10 actualmente sirve en Bash 3. En Bash 2 no sirve. En Bash 2 no sirve. Todos mis parámetros son, y puede ver aquí la lista de parámetros con $@. Y lo mismo con $*. Mi PID, que no podemos checar porque el script se terminó, entonces el PID se desapareció, fue 3333. Y aquí es nuestro while, donde vamos a usar la manera de Bash 3 a paréntesis, paréntesis, x++, paréntesis, paréntesis para incrementar, y vamos a evaluar todo el tiempo $1, porque el shift va a mover el anterior en $1, va a mover todos los argumentos una posición a la izquierda cada shift. Y entonces puede ver, son todos $1 aquí, pero el shift nos da valores diferentes. Y aquí son las incrementaciones de X. Y en Bash 2 es la sola manera de obtener argumento 10, 11 y cualquier. Podemos ver aquí en Bash 3 que podemos obtener, parece, $10 sin shift. Pero para mantener compatibilidad con Bash 2, es buena idea por 2 o 3 o 4 años más. Es como lo hacemos. Entonces, los parámetros son muy buenos. Podemos usarle, dereferenciarle, evaluarle, para ayudarnos a checar qué pasa. Y podemos ver. Lo usamos de esta manera aquí a incrementar. Podemos ver si estamos en Bash 2, esta manera que usa actualmente el comando XPR. Entonces vamos aquí a VI Bash 13. S13. Hola, buenos días. Y aquí me voy a descomentarle y me voy a comentarle. Y vamos a usar esta manera, donde tenemos en backticks. Y recuerdas, backtick también puede escribirse con esta, si prefieres, en Bash 2 o 3. Esto es lo mismo. Esta aquí es lo mismo de esta. Cualquier manera prefieres a escribirle. Llamó lleva acento la última voz. ¿Ah? Llamó lleva acento la última voz. Oh, sí. Oh, llamó. Sí. ¿Tiene acento? Oh, gracias. ¿Le puedes editar? Sí, para ayudarme a recordar. Sin acento. Okay. ¿Fue correcto? Sí, ¿tú me llamó?
Oh, décimo tiene que ser. ¿Ah? ¿En la qué? ¿Él está? ¿Él está? No, dice en la E. Décimo en la E. ¿Tiene acento? ¿Él está? Yo no entiendo. Ahí lleva acento, se pone una es un acento y tiene. Él tiene. Ah, okay. Luego, entonces, abajo. Es D E acento C I M O. Luego abajo hay un eco que tiene un is, es E. Más para abajo. Oh, es un is que debe ser en S. ¿Dónde? En donde hay un eco allá en donde está el guay. En el while. Ahí en while y abajo en un eco y hay un ese dice es. Is. Nada, más abajo dice en el while. No es en while abajo. Ah, abajo. Ahí hay un oh. Oh, ok. Duh. Ok, so vamos a verle con esta manera. Bash S13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y mira, sirve lo mismo. So, XPR es manera que podemos usar para incrementar a los variables en Bash 2. Es un comando which EXPR y pienso que es parte de RPM. No, yo no tengo SU. Yo pienso que es parte del sistema. Vamos a ver. So, RPM menos Q F which EXPR. Sí, parte de Core Utils. Entonces, parte está disponible por uso si tiene Bash, si tiene GNU, parte de Core Utils. XPR en Bash 2. So, preguntas. Es porque lo escribí aquí con los dos para recordarte Bash 2 él y Bash 3 él. Y vamos a ver otra manera de usar este tipo. Es bueno, de nuevo. So, preguntas. Los dos, a mí parece que son totalmente mismo, pero yo recuerdo una vez, dos o tres años atrás, a leer en el web en un lugar que fue en pequeñita diferencia, pero no lo descubrí otra vez para redescubrir qué fue. So, tal vez es en pequeñita diferencia, yo no veo diferencia, pero... So, otra pregunta. No. Pienso que tenemos tiempo por una más. So, 14. Ah. Tenemos una otra parámetro que está disponible a usar en todos los scripts de Bash. Y es suficiente importante, en mi opinión, que le puse en un ejercicio dedicado a él. Porque es muy bueno, es muy fuerte, muy, muy fuerte. Dólar pregunta.
cuando tenemos, cuando usamos comandos del sistema, con ls o grep o date o cualquier div, si se escriben bien los comandos, deben regresar al sistema operativo al fin de su ejecutación un parámetro a decirle qué pasó, si se terminó con éxito, si se terminó con falla, un código de regreso que el programa, si se escribió bien en C o cualquier, debe regresarle al sistema operativo, a GNU, para un script a evaluar, a ver, ok, ejecutamos este comando en nuestro script, pero tuve éxito, se falló, ¿qué? ¿Qué pasó con él? Podemos evaluarle si se escribió bien el comando que ejecutamos, es el detalle. Si se escribió bien, podemos evaluarle con dólar pregunta. Debemos usar el dólar pregunta es inmediatamente después de ejecutar el comando para evaluarle. Otra vez, yo no sé qué va a evaluar. So, comando y después, ¿qué pasó con él? Con dólar pregunta. Son algunos comandos que regresa más que solamente éxito o falla. Puede regresar un número que te indique qué tipo de cosa, por qué se regresa un 4 y no un 2. Y debe ser parte de la documentación del programa. Pero cualquier va a regresar, él está, sí va a regresar algo, es disponible a Bash para evaluar. Aquí vamos a usar grep, que es el GNU Regular Expression Parser, grep. Usamos grep, es un buen comando, para ver si una cadena existe adentro de un archivo. Podemos usar grep, y tiene muchos parámetros, grep. Podemos ver si el argumento existe sin sensibilidad a mayúsculas y minúsculas, o muchas cosas. Usa todo el lenguaje grep de regex. Entonces, podemos enviar una expresión de regex a grep para evaluar en un archivo si existe algo que está parte del argumento que puede usar regex. Entonces, tenemos aquí bin grep, aquí es todo comentarios, y vamos a regresar a verle más tarde. Pero inicia el script aquí, dice va a usar bin sh, que es bash, y va a ejecutar bin grep menos i. Grep usa el argumento menos i a decir que insensible a mayúscula o minúscula, cualquier combinación. Ok. Dólar 1, entonces parece que vamos a obtener un argumento del usuario. Y dólar 2, parece que vamos a obtener dos, o esperamos dos argumentos del usuario. El primer argumento debe ser qué queremos, qué cadena estamos buscando. Y el segundo argumento, en qué archivo. So, un argumento en cadena y un argumento en archivo para ver si la cadena está en el archivo.
Pero en este caso, en el script, mira, vamos a enviar con redirección el resultado del grep a dev null. Tengo absolutamente no interés a verle. Yo no quiero esta basura en mi pantalla. No tengo interés. Y si tengo errores, dos, que es standard error, también vamos a enviar a la dirección de $1, y uno está direccionada a dev null. So vamos a enviar todo que es posible obtener de grep al hoyo negro, a dev null. Y qué bueno, porque no podemos llenar dev null. Es imposible llenarle. Puede enviar gigas y teras, y dev null no tiene fondo. Qué bueno. So aquí, qué bueno, tenemos, vamos a usar grep, esperamos que tenemos dos argumentos, pero vamos a enviar todo, la salida de grep, todo, a dev null. No tenemos interés. Tenemos interés solamente si tiene éxito o no. Es solo que me interesa. Y aquí me voy a evaluar el código de retorno de grep. Grep está escrito bien. Y grep está escrito que si argumento 1 se encuentra en el archivo de argumento 2, si se encuentra, grep va a regresar por su código de terminación 0. Si no se encuentra, va a regresar otro número. Pero si se encuentra, va a regresar 0. Entonces aquí vamos a ver si dólar pregunta menos EQ 0. ¿Recuerdas en Bash 2 menos EQ por evaluación de enteros? No usa igual, va a fallar en Bash 2. So, si vamos a ver si dólar pregunta es igual a 0. Si es igual a 0, verdad, aquí vamos a escribir dólar 1, que es el argumento va a referenciarse, el argumento que nos envía el usuario es adentro de dólar 2. El segundo argumento que se envía por el usuario. Si es falso, va a escribir $1 y va a referenciar el argumento que nos envía el usuario. No es adentro de $2. Va a referenciarse por el nombre del archivo. Entonces, aquí, ¿cómo usar un comando grep para ver si una cadena existe en un archivo que va a proveernos por el usuario? Enviamos todo a la basura porque no queremos ver los resultados, tenemos solo interés a ver si estaba o no, nada más. Y cuando la pregunta, vamos a ver. So, la primera vez que vamos a ejecutarle, vamos a ejecutarle con la palabra bash dólar. En regex, dólar es la etiqueta que dice a fin de línea. Entonces, estamos diciendo aquí, si termina una línea con la palabra bash, es que dice esta en regex. Si termina una línea con la palabra bash, este es el argumento que estamos enviando. Y vamos a ver si él está en Etsy password. Entonces, él va a decirnos si la palabra bash
está en algún línea y en Etsy password a la fin de la línea. Después vamos a poner el nombre, tal vez RRC o cualquier. También, si una línea se termina con el nombre y en Etsy password. Vamos a ver. Aquí vamos a usar, ¿qué se llama esta etiqueta? Esta circunflejo. Circunflejo, él usa la palabra francés. Ok. Si circunflejo en regex, dice que si una línea se inicia con, aquí, si alguna línea se inicia con la palabra bash en Etsy password, va a decirnos. O si alguna línea se inicia aquí con tu nombre o un nombre. So, vamos a ejecutarle con cuatro variaciones aquí. Debemos ver cómo se construye bin bash. Etsy password. So, cat Etsy password. So, tiene siete campos en Etsy password. Pero estamos interesados solamente a cómo se inicia líneas. So, se inicia líneas con nombres logins de usuarios. Y cómo se termina líneas. Se termina líneas con nombres de interpretadores. Y mira, son líneas que se terminan con bash. Pero no son líneas que se inician con bash. Son líneas que se inician con el nombre de mi usuario. Pero ninguna de las líneas se terminan con el nombre de mi usuario. Entonces, vamos aquí ver si alguna línea se termina con bash en Etsy password, y vemos que sí, son muchos. So debe decirnos que es verdad. Permission denied. De qué? ¿Para qué? Oh, Schmod 755S14. Vamos a ponerle en modo ejecutable. Y otra vez. Ok, so bash a la fin de línea es adentro de password. Y lo vi que es verdad, mira. ¿Dónde? Aquí. Ok. Vamos a ver si RRC es a la fin de cualquier línea en Etsy password. Y no, no está. Vamos a ver si alguna línea se inicia con la palabra bash en Etsy password. Y no. Mira, no está. Y vamos a ver si alguna línea se inicia con el nombre de mi usuario. Y sí. Entonces, este ejercicio nos muestra cómo usar dólar pregunta. Lo usamos mucho. Es muy, muy bueno. Y es solo un pequeño ejemplo. Pero vas a ver en todos los scripts que inician tu sistema, todos están evaluando dólar pregunta muchas veces. Muy buen parámetro. Es uno de los parámetros automáticos en bash. So, pregunta. Y aquí vemos una manera a enviar
salida de un programa y sus errores y todo. Al hoyo negro. Dev not. Si no tuvimos esta parte, solo la salida que no es error se va a Dev not, pero cualquier error es como no existe el archivo, va a aparecer en el la pantalla. Dev null y standard error. Depende cómo se escribe el programa. Otra vez, grep se escribe bien, él envía errores a standard error y resultados a standard out 1 y 2. ¿No más preguntas? Entonces vamos a continuar a la semana que sigue con más cosas de Bash. Gracias. Thank you.